Historia y datos curiosos sobre el universo del DJ. Crónicas mezcladas. La música se encontró con la tecnología a mediados del siglo XIX. Desde entonces han sucedido grandes avances técnicos en el registro y reproducción musical que han cambiado la manera de crear, escuchar y de compartir y además disfrutar la música. El DJ debe su nacimiento, como en cualquier otro oficio, a la aparición de nuevas herramientas. Quizás el caso del DJ y su oficio haya demorado más debido a la interminable evolución de las herramientas de trabajo que día a día siguen sufriendo cambios. Entonces, lo que sí nos puede aclarar el panorama es la historia de los implementos que de una u otra forma influyeron en la aparición del DJ como profesional. El fonoautógrafo fue el primer dispositivo capaz de grabar sonidos, inventado por el francés Edouard Léon Scott de Martinville, patentado el 25 de marzo de 1857. Podía transcribir sonido a un medio visible, pero no tenía un modo de ser reproducido. El aparato consistía en un cuerno o un barril que recogía las ondas hacia una membrana, a la que estaba atada una pequeña cerda. Cuando llegaba el sonido, esta vibraba y se movía y el sonido podía grabarse en un medio visible. Este aparato fue todo un éxito, llamando la atención de la prensa de la época, pero rápidamente olvidado, porque solo era una curiosidad que no podía reproducir el sonido de forma audible. En el año 2008, un equipo de investigadores logró tener acceso a papeles con grabaciones del fonoautógrafo que estaban guardados en la oficina de patentes de la Academia de Ciencias de Francia. Escanearon los papeles y las ondas fueron traducidas por computadora a sonidos audibles y reconocibles. Uno de ellos, creado el 9 de abril de 1860, resultó ser una grabación de apenas 10 segundos de muy baja calidad, pero reconocible, de Au clair de la lune, a la claridad de la luna, una canción tradicional del siglo XVII. Realmente, a los efectos de nuestra actividad como DJ y de nuestra cultura en general, la manera como vemos el sonido en la actualidad y de forma cotidiana, prácticamente se la debemos a Edouard Léon Scott de Martinville y su fonoautógrafo.